Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos Laguna La Picasa, localidad de San Gregorio, sur de Santa Fe. Estamos en este gigante espejo santafesino de casi 55.000 hectáreas. Bueno, vamos a realizar una notita de pejerrey. Tenemos buenas referencias, que se está pescando muy bien, hay mucha cantidad de pescado, mucho pescado chico, mucho pescado mediano. Así que bueno, vamos a intentar una pesca al garete con líneas de flote. Acá vamos a presentar a Rodrigo, que es uno de los propietarios del pesquero El Amanecer, y a Gabriel, que también es uno de los propietarios y encargado acá del pesquero El Amanecer. Así que bueno, contame un poco, Rodrigo, a ver qué pesca vamos a hacer, ¿a dónde me trajiste hoy? Bueno, bienvenido a nuestro pesquero. Bueno, hoy estamos acá en La Picasa, pesquero El Amanecer. Vamos a probar a hacer un relevamiento en una zona baja, a ver qué tal nos va. Bueno, ya iremos a mostrar las imágenes. Perfecto. Ahora vamos a mostrar también los equipos. Ahora después vamos, que Gabriel arme su equipito y nos va a mostrar a ver con qué equipo vamos a pescar y todo eso. Estamos acá en zonas bajas porque bueno, el pescado está haciendo un desove ahora entre marzo, abril, y posiblemente esté acá en los bajos, esté buscando para desovar. Así que bueno, ya estamos acá en la laguna, vamos a armar los equipos y ya vamos a empezar a pescar. Así que ya vamos con las imágenes. Bárbaro. Novedades en Casa de Pesca Fresher: ingresó el harinado Golden Carp para pesca de carpas, bogas, sábalo y variada de río. También un amplio surtido en boyas para pejerrey en todos los modelos, formatos y colores. Comunicate al teléfono 4686-2302, WhatsApp 1156-17-3358. www.freshear.com.ar o pasá por Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal. Podés pagarlo en 12 cuotas. Hola amigos del Pescador TV, hoy vamos a presentarle un surtido de Airsoft. Tenemos por un lado lo que son pistolas de polímero o full metal, con corredera fija o con corredera móvil, con cargadores de hasta 15 o 20 disparos según el modelo. Tenemos las principales marcas, tenemos Fox, Suisan, Stinger, Red Alert, Gamo y muchas más. Esto es solo una pequeña muestra de lo que tenemos exhibido. Vienen para balín de 4,5 a 0, los esféricos, y también para balín de plomo. Estas pueden armarlo el combito con la botella de balines de 1500, también tenemos una gran variedad de balines de plomo. Y por otro lado, ametralladoras, subfusil, escopetas, gran variedad. Esta también es una muestra de lo que tenemos en stock. Esto es para balín plástico en 6 milímetros. También tenemos pistolas para balín plástico en 6 milímetros, que esas vienen a resorte, o algunas también tenemos de garrafa de gas comprimido. Así que bueno, los esperamos. Las pueden abonar en 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Bueno, vamos a mostrar hoy un rifle que realmente es muy buscado, de lo más potente que hay en mercado. Es el modelo GR1600 de Fox, de la marca Fox. Un rifle también conocido como XN. Un rifle muy, muy potente en nitro pistón. Esto viene en calibre 5,5 y en 6,35. Lo tenemos disponible en el local, cualquiera de los dos calibres. Un rifle, como ves, las terminaciones, una culata de madera con los segrinados, que está muy, muy bueno. ¿Sí? Tiene supresor de sonido, que el mismo lo podemos desmontar y usarlo sin supresor o con el mismo, ¿no? Alza y guión, un alza que inclusive es intercambiable el punto para hacerla más fina o según a gusto de cada tirador. Viene con la colisa para colocar mira telescópica, seguro, gatillo regulable. Lo bueno de este rifle es que tiene un sistema que cuando lo quebramos, él seguro se coloca automáticamente. Para poder disparar hay que sacarlo. Es una medida de seguridad que está muy buena, que hoy la traen la mayoría de los rifles importados. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta,
o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-38-31. La mejor fruta y verdura de la zona. Teje de medida. Espectacular, Eduardo. Lindo pique, arrancamos bien la mañana, che. Bien, activo. Bueno, acá estamos. Esto sí que a caña doblada. Pato, buen día, Pato. ¿Qué tal, Eduardo? Gusto. Acá venimos los dos con Gabriel. Y Gabriel. Allá Gabriel levantó. Ahora me lo muestran los dos. Eso. Muy activo, arrancó la mañana el pique, Eduardo. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe, Pesquero El Amanecer. Dale, seguimos con las imágenes. Ahí vamos con una captura, Rodrigo. Vamos mejorando el tamaño. Se viene el grande, muchacho, en cualquier momento. Espectacular, Rodri. Muy buena, Gabriel. Mostrámelo, a ver. Se queda quieto, no se queda quieto. No, está enloquecido. Muy buena, Rodrigo. Joya. Bueno, acá venimos con una captura de Federico, que lo vamos a presentar. Buen día, Federico, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? Buen día, muchachos. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Lindo pejerrey. Pescando, lindo, lindo, lindo. Y hoy, porque es tu cumpleaños aparte, así que muy feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Bueno, dale, vamos a seguir con las imágenes. Seguimos. Muy bueno, Eduardo. Bueno, Patito, un juvenil. Sigue otro. Vamos. Bueno, venimos con una de Federico, espectacular. Y acá seguimos con Gabriel, lindo pejerrey, Gabriel, muy lindo. Bárbaro. Estamos con otra de Gabriel, muy bien. Rodrigo. Bueno, acá estuvimos probando en zonas bajas de 50, 60 centímetros, un metro. Bueno, no obtuvimos la respuesta que esperábamos. No. Esperábamos un mayor porte, mejor tamaño, pero todavía se ve que el pescado no se ha acercado a lo bajo. Así que bueno, vamos a mover, vamos a trasladarlo más al centro de la laguna para probar y ya. Ya sabemos que ahí está. Ahí donde venía haciendo las pescas todo. Ahí donde se vienen haciendo todas las pescas, muy buenas pescas. Así que bueno, vamos a probar ahí, Eduardo. Dale, perfecto, ahí vamos. Pasa.
Bueno, nada mejor que en el impasse, después de viajar 500 kilómetros, llegar a la laguna y esperar los preparativos. Vinimos tomando mate en el vehículo y ahora al llegar otro matecito. ¿Qué mejor que con un termo Explorer? 24 horas la duración del agua. Un termo de primer nivel. Boca ancha. Gira, tira el agua a los 360 grados. Doble chapa. Acero inoxidable adentro, acero inoxidable afuera con el vacío en el medio. Por eso el agua dura 24 horas. Explorer, la verdad, está marcando tendencia en lo que es termo en acero inoxidable. El compañero ideal para la salida de pesca. Así que, amigos pescadores, recuerden, termo Explorer y nada más que decir. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Santiago Pesca dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría para todo lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, pesquero El Faro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Payo Argentina. Nosotros estamos ubicados en el barrio de Caballito, Capital Federal, en la calle Pujol 1474. Estamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook Let the River Run Villa Constitución. ¡Ay, se fue! Bueno. Mira, Patito, muy buen tamaño, che. Muy lindo pejerrey. Muy lindo pejerrey. Vemos de lugar y bueno, nos trajiste a un lugar. Bárbaro, ¿eh? Bárbaro, espectacular. Una linda captura, che. Muy lindo pejerrey. Muy lindo pejerrey, muy parejo. Perdón. Muy parejo. Muy lindo, ¿eh? Espectacular, Pato. Espectacular. Gordo.
Pato. Bueno, Patito, mirá. Viene acá. Vamos a tratar de levantar sin que se enrede. Muy bueno, Eduardo. Un doblete. Un doblete. Muy bien poblada la laguna, muy bien poblada realmente. Mucho, bárbaro. Mucho peje. Mucho pique, sí. Eduardo. Bueno, seguimos acá con un juvenil. Muy buena. Muy buena pesca, Patito. Bueno. Otro más, Eduardo. Bárbaro, Pato, espectacular. Toda la mañana. Ahí viene el Rodri con otro. Sin cortar, es uno atrás de otro, realmente espectacular. Vivo. Y acá estamos de estreno, una nueva remera de Payo, la full color. Yes. Hermoso pecadito. Bárbaro. Hermoso pescador, muy lindo pejerrey. Cosa loco para todo esto. Impresionante. No se cortó el pique en todo el día. No se cortó en todo el día. Gabriel ahí, bárbaro. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 5497 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Disponen de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, de Villa Cañas, Piper Pesca, de Mariano Piperno, te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía, para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477 55 14 25. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, de Villa Cañas.
nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión Lagaví. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook Excursiones de Pesca Embarcados. Algo. Se soltó este. Se soltó, bueno. No, venía lejos, venía. Bárbaro, che. Esa, Gabriel, muy buena. Ahí estamos, hermoso pescado. Bueno, acá venimos con dos piques, uno de pato. Y acá otro del amigo cumpleañero. Bueno, estamos con el de Fernando, bárbaro, y acá venimos con el de Pato. Tardó. Tremendo, bárbaro, che. Lo devolvemos, Gabriel, ese, vamos, al agua. Que viene ahí enganchadito al labio. Eso, bárbaro. Bueno, amigos, final de la jornada. Realmente una jornada fantástica nos tocó. Un día de esos pintados, vientito norte, tranqui, de 10-12 kilómetros. Hemos hecho una pesca muy buena, mucha cantidad de pescado. Realmente el pique está muy fácil, se pesca todo a flote, con bajada de 30, 40, 50 centímetros. Así que bueno, es una opción, la invitación está hecha. Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe, localidad de San Gregorio, pesquero El Amanecer. Así que bueno, agradecerte a vos, Rodrigo, por la invitación, que siempre nos recibís y nos invitás
a pescar, a realizar estas notas para que la gente conozca estos lugares, porque hay mucha gente que por ahí aún no lo conoce. A vos también, Gabriel, por haber participado de la nota. Sabemos que sos parte también de Pesquero del Amanecer, así que bueno, aprovechen la oportunidad para invitar a todos los pescadores a que se lleguen. Bueno, Edu, muchas gracias también vos por respondernos con la visita. La pesca muy buena, faltó lo que, bueno, lo que deseábamos, el pescado bueno, el pescado grande. Así que bueno, ya está la invitación hecha para todos los aficionados del pejerrey. Serán muy bien atendidos el pesquero, aparecerán los números. Y bueno, y también el amigo que iba exactamente a venir. Queremos también mencionar a otro de los guías acá del pesquero, Hardy Zanotti, un tipazo realmente, bueno, que hoy iba a participar de la nota, pero tuvo un problema familiar y no pudo venir, pero bueno, van a aparecer también los teléfonos de él en pantalla. Y por supuesto, agradecer a la gente de Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para hacer las notas. Y bueno, acá los chicos también están luciendo remeras de Payo. Rodrigo y yo las full color, que son las últimas que sacó Payo. Y acá Gabriel, la Tararira Blue, que también es una remera espectacular, con capucha y pollera y tapabocas, que para estos días de mucho sol viene bárbaro. Así que bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de las imágenes y será hasta la próxima. Gracias, Eduardo.